She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros apenas nos vamos, pues ya terminamos de almorzar. Hoy los niños no fueron a clases, es un día entre semana y no fueron a clases, no tuvieron clases, de hecho, los dos, de hecho, pues ven, todavía estoy en pijama. Ya me voy a poner a escoger unos frijoles porque el día de hoy vamos a estar haciendo de comer enfrijoladas. Este es Danielito, que por ahí anda. Y pues sí, ya me puse a escogerlos, ahorita les voy a voltear porque saqué un montoncito de piedritas. Ya ven que con eso de que uno limpia los frijoles, se nos llega a ir de vez en cuando una piedra. En mí particularmente, creo que solamente una vez se me fue una piedra ahí a la olla. Y le tocó a mi esposo, ¿verdad? Para variar. Y pues sí, ahorita déjenme, les voy a enseñar las piedritas que estuve sacando de la olla de los frijoles. Bueno, de los frijoles. Y me van a estar acompañando este día a hacer pues algunas labores aquí en la casa. Quiero limpiar lo que es la parte de afuera del jardín, porque ya tiene varios días que no la limpio, entonces pues ya le hace falta una buena limpiada. Pero pues ahorita vamos a ir viendo qué más les voy a poder, bueno, qué más les puedo grabar en este día. Déjenme les voltear la cámara para que vean la cantidad de piedras y si es que a ustedes también, o qué frijol compran ustedes que no les salga piedras. Particularmente este yo no lo compro, ¿verdad? Me lo dan en la despensa que me dé el gobierno, no sé si por eso es que venga de esta manera, pero bueno, déjenme, ahora sí, les volteo la cámara. Miren, aquí yo guardo el frijol en estos contenedores. Este era de café, entonces pues ya tiene tiempo que lo estuve reciclando, ¿verdad? Y yo guardo el frijol aquí, guardo arroz, bueno, tengo un video de organización de mi despensa y yo reciclo pues los frascos. El punto es que estuve sacando esta cantidad de piedritas, miren nada más el tamaño de esta. Ahí lo alcanzan a notar, está un poquito grande, sí, yo creo que como un centímetro se alcanza a medir, y las demás de por aquí. Entonces sí, hay que ponerse bien atentas cuando uno limpia frijoles, muchachos, porque la verdad si se nos llega a ir una, pues la verdad que sí es molesto, ¿verdad? E incómodo. Es este frijol el que me dan en la despensa, frijol pinto. Es medio kilo. Yo puse a cocer medio kilo. Bueno, lo voy a poner a cocer. Es lo que comúnmente pongo. A veces un poquito más de medio kilo cuando quiero que me duren, pues que me duren para dos comidas los frijoles. Ya nada más lo voy a limpiar. Le voy a poner su sal, un pedazo de cebolla, un chorrito de aceite. Y listo. Lo voy a dejar cocer en la olla express alrededor de una hora. Y pues sí, muchachas, déjenme, voy a lavar el frijol ahí, ahorita las veo para ya ponernos pues a hacer algo aquí en la casa, ¿ok? Ahora sí, pues vamos a ponernos a recoger un poquito lo que es pues el comedor. No tenía muchas cosas ahí encima, entonces fue pues bastante fácil comenzar a limpiarlo. En esta ocasión, como Dylan no fue a la escuela, estaba en casa, me va a empezar a ayudar a limpiar un poquito lo que es la sala, porque pues ya después nos vamos a salir al área de allá afuera, enfrente de la casa, para limpiar el jardín. Y pues sí, acompáñenme a ver este video, ojalá se queden hasta el final. Me gustaría mucho que así lo hicieran y que me dejen aquí abajo pues un comentario para saber qué tal les pareció pues este video. Oigan, chicas, este es el tulipán que me había regalado mi esposo el 14 de febrero. Y ahorita que Dylan iba a limpiar esta área de la sala, se dio cuenta que, no sé si alcanzan a notar, le salieron como gusanitos aquí. O no sé qué son. Yo nunca había visto esto. No sé, están chistosos.
Y ahorita voy a revisar en la más, bueno, en la tierra o así, pero se ve que no. Y de hecho las dos hojitas que tenía, que si tengo una foto por ahí se las voy a dejar, con las dos las dos flores que tenía, ya se le secaron. No sé a qué se deba, ya se le secaron y se le cayeron, aquí están. Parte de las hojas, pero ya le revisé de este lado. Es que aquí no se alcanza a ver muy bien porque está la ventana, pero aquí miren. No tiene gusanitos de este lado, entonces pues quién sabe qué clase de gusanitos son esos o de dónde se le pegaron. No sé, miren aquí ya. Ahí se ven mejor. Los voy a agarrar con una servilleta y pues los voy a estar aplastando. Pero pues sí, esto le pasó a mi planta. Espero que no se seque. Me puse a limpiar un poco las sillas, chicas. No crean que las limpio diario. Hay veces que sí, hay otras veces en las que no lo hago. En esta ocasión ya les hacía falta una limpieza y pues me puse a limpiarlas de esta manera. Mientras tanto, allá al fondo ustedes pueden ver a Dylan, que está escogiendo un par de canciones, porque pues cuando estamos juntos pues nos gusta estar escuchando canciones cuando estamos haciendo el quehacer. Ya saben, así uno se motiva. Por acá tengo una planta que me estuvo costando bien barata, 15 pesos, y la verdad me gustó mucho. Estuve comprando un poquito esta encimera que tenía por ahí un buen de cositas, de papeles, de trabajos de la escuela de Daniel. Y pues nada, así es como vamos. Y también por acá están ya los niños también, bueno, Dylan limpiando, y pues ya saben, Danielito por allá vuelta y vuelta con sus juguetes o haciendo pues un poquito más de desastre, ¿verdad? Pero pues no hay nada que no se pueda solucionar. Voy a trasplantar mi planta, ya ven que la tenía en este vasito, y voy a ponerla en una macetita un poquito más grande. Decidí hacerlo aquí arriba en la encimera, pero pues miren nada más. Hice aquí ya un tremendo cochinero, que al final de cuentas terminé pues haciendo este proceso abajo en el piso. También se regó un poquito de tierra, pero pues ya con una barrida pues quedó listo. Y pues ya esta maceta quedó súper bien para la nueva plantita que pues ya vamos a tener aquí en la casa. Bueno, chicas, ustedes ya vieron que ya hice mi cochinero aquí, pero ya lo limpié. Toda la tierra se me cayó aquí, mejor lo hice abajo en el suelo. Y así es como quedó esta nueva planta. Creo que se llama listón. ¿Listón o mala madre? Y me gusta mucho. La compré apenas y me costó solo 15 pesos y la verdad es que me gustó mucho. Aparte, todas las plantas como que de interior, como que sí, se me dan. Y ya la tengo aquí ya en esta maceta. Ya vieron que la trasplanté. Y quiero ponerla aquí, pero no le cabe este platito. Entonces quiero ponerla aquí, en esta canastita, que era de unos dulces que le dieron a mi esposo ahora, creo que en Navidad. Y la guardé, se me hizo bonita. Y también tengo esta aquí, esta, pues este como botecito. Tiene cositas ahorita de algunas manualidades que he hecho y que nada más las he ido metiendo aquí, pero me gusta mucho. Quiero quitarle esta cosita de aquí, como la agarradera y esto negro, porque igual pienso que aquí se vería bonita. No sé en cuál de estos dos la voy a colocar, pero me gusta mucho cómo se ve muy muy bonita. Y voy a ver en dónde la pongo, porque si le dejo la agarradera a la canasta, no sé en dónde colgarla o en dónde ponerla. En la sala ya hay muchas plantas, ahorita les voy a enseñar las plantas que tengo allá. Y comúnmente tenía una, bueno, las de allá, las de la sala las paso comúnmente a para acá, ahí las estoy moviendo de lugar. Les voy a enseñar cuántas plantas son las que tengo. Aquí tengo esta, ahí ya enfocó, esta grande que no sé cómo se llama.
me gusta mucho. Esta me la regaló mi suegra, un hijito me lo regaló y pues aquí la tengo. Tengo que comprarle su maceta, siempre se me olvida y ahora ya está muy muy grande, ya creció bastante y pues tengo que comprarle su maceta porque se me olvida. Ya esta la tengo aquí. Estos ya ven que son los tulipanes que me había traído mi esposo el 14 de febrero. Esta, que también mi suegra tiene una planta grande en su casa, creo que se llama Cuna de Moisés. Aún no me ha dado flor, pero espero que ya pronto me dé. Esta de aquí, que es un piecito o una manita de la que tengo allá, de qué lado ahorita se las voy a enseñar, que la pasé para este lado porque sentía que se me estaba quemando y que pues no quería que se me secara. Se llama, creo que Tradescantia, algo así, no sé. Si tengo el nombre se los voy a buscar y se los voy a poner por algún lado de la pantalla. Pero es esta. Esta ya está muy grande también y ya también hace falta pues quitarle pues algunos piecitos para trasplantarlos. Porque sí, ya, miren, ya está muy, muy, muy grande. Por acá, de este lado, tengo... pues igual es esta misma, miren la isla que tengo allá en esta maceta de aquí. Es esta, pero ya se me está secando, no sé por qué, igual creo que ahí no le gustó mucho, pero pues es esta planta que tengo aquí. Y este está en el baño, ya de hecho esta maceta se me hizo blanca, no sé por qué, tengo que cambiarla. Esta también ya le falta agua. La voy a estar dejando ahí en el baño y después la voy a cambiar. Y sí, es esta. Pues estas son todas mis plantas de interior que tengo, chicas. Y pues sí, vamos a ver en dónde vamos a colocar pues la nueva planta que tenemos. Miren, chicas, siempre decidí meterla aquí en este canastito. Me gustó mucho. Ya nada más abajo le puse un topper ahí volteado y ya la metí aquí, así es que aquí se va a quedar de mientras esta plantita. Me gusta mucho, mejor que en la canasta. ¿Cómo se ve? Sí, mi amor. ¿El carro? Sí. Está bonito. ¿Sí? Ay, es que este niño anda por acá y está jugando allá afuera. Anda en el sol, de hecho, miren, ay, tiene una raspada ahí en su nariz porque en una de esas veces que estaba jugando ahí afuera, estaba jugando con un carro y se resbaló y metió toda la cara y se raspó la nariz. Pero pues sí, cosas que pasan, ¿verdad? Cosas de niños. Tiene ese gorrito pues porque afuera está haciendo calor, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Sí? Llévete a jugar, mi amor. Ok, bueno. Y pues sí, entonces les digo que así ya se va a quedar esta plantita aquí. Y pues esto lo voy a dejar igual. Ya estuve recogiendo esas cajitas que ustedes ven allá, que son de Dylan. Que pues comúnmente las deja ahí, pero son cajitas de Dylan más que nada que ocupa para guardar cosas. La voy a estar poniendo aquí. Por acá de este lado tengo esta virgencita que se va a quedar ahí mismo. Y este... contenedor de vidrio, este frasco de vidrio que tiene granos de maíz palomero y unas conchitas aquí, que esa decoración la estuve haciendo para otoño, la sigo teniendo aquí, me gusta mucho, aún no la he recogido, pues se va a quedar aquí de esta manera. Y miren, pues así es como se ve este lugarcito de la casa. Ahí tengo una banderita que es de Omar, que estuvo haciendo en la escuela, entonces la puse ahí. Me gustó muchísimo, muchísimo cómo es que se ve esa planta con ese cesto. Se ve muy, muy bien. Ya estamos por terminar el quehacer aquí adentro de la casa. Me puse a darle una barrida súper rápida pues aquí a la casa. Y mientras eso pasaba, pues Dylan se puso a sacar la bolsa de basura porque estuvo pasando el camión de la basura, entró a la privada y pues en esta ocasión a él le tocó pues sacar la bolsa.
Me puse a poner mi tendedero aquí afuera, muchachas. Yo tiendo acá afuera. Bueno, y también adentro, en la parte de atrás de la casa, tengo un patio trasero muy pequeñito, pero pues me es funcional. Me puse a atender una carga de ropa que estuve echando a la lavadora. Y pues sí, ya nos vamos a poner también a limpiar lo que es ahora sí la parte de afuera del jardín, que así es como está. La verdad, no tengo un jardín muy grande. Y nada más es inclusive ese pedacito que ustedes ven ahí, lo demás pues es pasto. Pero pues ya le hacía falta, miren, nada más se ve todo lleno de pues de hierba que pues hay que quitar para que se vea pues más bonito. Estuve quitando toda la hierba que ustedes ven y las piedras que tenía ahí, eran unas piedras blancas que a mí me gustan mucho. Y pues sí, estuve haciéndolo de esta manera. Mis niños, pues, como siempre, pues ahí me estuvieron ayudando. Dylan, y ya lo ven, ahí jalando pues la hierba. Y Daniel pues también ahí tratando de ayudar para que todo esto pues fuera más rápido. Entonces, pues les gustan y es más, le divierten, es más a Daniel. Bueno, más a él porque pues está más pequeño y pues a él le gusta estar agarrando el agua y la tierra, ¿verdad? Y pues sí, muchachas, ya casi vamos a terminar pues de limpiar este pequeño jardín que aquí tengo. Y pues la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo el resultado. Bueno, y pues sí, espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y si eres nueva o nuevo, por favor, no olvides suscribirte aquí abajo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video aquí al canal. Bueno, chicas, las quiero mucho y adiós.